cómo cambiar el fondo en CapCut. Lo que podemos hacer es entrar en la aplicación y después vamos a presionar en nuevo proyecto. Entras aquí, seleccionas cualquier video y presionas en agregar. Ahora voy a seleccionar el video y vamos a crear una copia. Presionas en copiar y ahora seleccionamos la copia y buscamos una opción que se llama superposición. En este caso tenemos un video después de otro, así que lo que voy a hacer será ajustar los videos para que se reproduzcan al mismo tiempo. De esta forma. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es seleccionar el video en la parte de abajo y después buscas una opción que se llama recorte. Presionas aquí, presionas en eliminar el fondo y después en aceptar. En este caso no se mira ningún cambio, sin embargo si tú presionas en el video en la parte de arriba y agregas algún tipo de filtro, como aquí en la sección de ajustar vamos a cambiar el brillo, puedes notar que únicamente estamos cambiando el brillo del fondo. Así es como tú puedes cambiar tus fondos dentro de CapCut. En este caso vamos a cambiar la saturación, digamos ponemos más brillo o más saturación. Puedes cambiar la opción de enfocar, exposición, etc. Pero sea lo que sea que tú quieras cambiar, únicamente estamos quitando o cambiando el fondo. Una vez que termines de ajustar el fondo, presionas en aceptar y listo. Presionas en exportar y ya. Así es como tú puedes cambiar el fondo dentro de CapCut. Y bien, eso sería todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.